¿Qué pasa, familia? Muy buenas a todos, soy Lady Boss y hoy estamos de nuevo en Testéame. Vamos a hacer un nuevo test y esta vez vamos a hacer un test que me va a encantar. Sí, porque va de gatitos y sabéis que los gatos me gustan mucho. Y hoy vamos a saber qué tipo de gato soy, supongo que será la raza, ¿verdad? Supongo que sí, espero que sea eso, o no sé. Bueno, ahora lo veremos. Este test me lo ha recomendado Juancar4567. Muchísimas gracias, Juancar. Aquí, besitos. Sabéis que podéis seguir dejándome en comentarios otros test que no hayamos hecho. Tenemos una lista de reproducción para que las veáis y para que la veáis los nombres, ¿no? Que están en los títulos y así no repitamos ningún tipo de test, ¿vale? Me gustaría recomendaros las ofertas que hay en G2A, que es donde compro mis juegos de PC. Tenéis un enlace en la descripción por si queréis echarle un ojo. Y un descuento del 3% con la palabra Bossy, que está muy guay. Y chicos, si queréis, me gustaría que lo hicierais. Sabéis que os dejo siempre el test en la descripción para que lo hagáis vosotros y que me digáis qué tipo de gato os ha salido, ¿vale? Y nada, y si queréis más Testéame, simplemente hay que llegar a la cifra de 2000 likes mínimo, ¿vale? Y así subiremos más Testéame. Pues nada, chicos, vamos a empezar. ¿Qué tipo de gato eres? 9 sencillas preguntas para descubrir qué tipo de gato se ajusta más a tu personalidad. La respuesta te sorprenderá. ¡Qué guay! Te describirás como una persona reservada y romántica. No. Orgullosa y ambiciosa. Servicial y creativa. Podrían dar un poco más de, no sé, de opciones. Reservada y romántica, no. Orgullosa y ambiciosa. La verdad es que no. Servicial y creativa. Vamos a decir esa. ¿Cómo reaccionas cuando alguien dice tu nombre en voz alta? Miro a mi alrededor para ver. Espero que no me vean. Hago caso omiso. Hombre. Normalmente miro alrededor a ver, no sé, es quién me ha llamado y si me han llamado a mí, ¿no? Y creo que es lo normal. No ignorar. Hacerle el ignore, ¿no? ¿Tienes el pelo a media melena, largo, corto? Pues bueno, yo creo que ya lo tengo un poco largo. Podemos decir que es largo, ¿verdad? ¡Me va a salir un gato de pelo largo! ¡No puede ser! ¿Qué es lo que más te gusta hacer con tu novio o novia? Bueno, teniendo en cuenta que no tengo novio ni novia, voy a tener que inventármelo, ¿vale? En el caso, en el hipotético caso de que yo tuviera novio o novia, ¿qué me gustaría hacer? Hacer cosas diferentes todo el tiempo. Acurrucarme con ella en el sofá. No tengo no... ¡Ah, mira! Vale, pues es esta. ¿Cuántas veces a la semana haces deporte? Más de 3 veces, una vez como mínimo. No hago nunca deporte. Pues más de 3 veces, ¿vale? Yo hago deporte, pues unos 4 días a la semana mínimo. Si fueras un gato, ¿de qué color sería tu pelaje? De colores claros y blanco. Ay, como mi Kira que está aquí. Que no sale porque está durmiendo en la cama y no la quiero despertar. Pero estoy así, acurrucadita. Es que es tan mona. Es que la amo, la quiero mucho. Naranja y rojo. ¿Cómo naranja y rojo? Yo no he visto nunca un gato con el pelo rojo. ¿Vosotros sí? ¿Yo no? La verdad es que no. De una mezcla de colores distintos, negro y gris. Pues... de colores claros y blanco, sí. ¿Cómo reaccionarías si te das cuenta de que alguien está hablando de ti? No me importa. Me preguntaría qué está diciendo sobre mí. Le pregunto más tarde. Hombre, pues no sería la primera vez que no pregunto sobre... ¿Decías algo? Sí, le pregunto más tarde. ¿Te importa mucho lo que los demás piensen de ti? Ah, ¿cómo decirlo de una forma suave? Bueno, vamos a ver lo que hay aquí. No, no siempre, pero normalmente sí. Solo si se trata de mis amigos. Ah, ahí está, sí. Bien, solo si se trata de mi gente, ¿vale? De mis amigos o de mis familiares, si me importa. Cuando es el resto, pues bueno, digamos que por aquí entra y luego sale por el otro. Con lo cual, no importa. Debería ser así para todos, ¿eh? Ya os lo digo, seríais más felices también. ¿En qué lugar te gusta más comer? Siempre y cuando la comida esté rica, me da igual. En mi restaurante preferido, en casa. ¿En qué lugar te gusta más comer? Pues yo qué sé. Me da igual. Siempre que... cuando la comida esté rica, me da igual. ¿Qué me va a salir? ¡Ay! ¡Ay! ¡Hay un gato siberiano, por Dios! ¡Ay, qué cosa más cutre!
rosa, qué cuco. Ay, a ver qué dice. Eres una persona atlética. Hombre, atlética, pues tampoco es que sea muy atlética, pero... Y con los pies en la tierra. Bueno, en la tierra, pues no tengo los pies en la tierra. Los tengo en el piso, pero no es tierra. A tus amigos les encanta tu personalidad sociable y encantadora. Ay, sí, es que soy encantadora, que sí. Bueno, chicos, pues esto me ha salido un gato siberiano. La verdad es que todos los gatitos me gustan, me encantan, los amo, los quiero con locura. Son mi... no sé cómo decirlo, me siento muy identificada con ellos y los entiendo muy bien. Ah, bueno, en general a todos los animales, ¿vale? Siempre intento entenderlos y me suelo llevar bien con ellos. Pero los gatos para mí son algo súper especial y que tengo desde que he sido pequeñita y no concibo mi vida sin tener un gatito al lado. Además, que me hace muchísima compañía y... no sé, me transmite muchas cosas buenas y me gusta muchísimo, de verdad. Yo no sé si muchos de vosotros seguro que tenéis de mascota algún gatito y seguro que también les queréis un montón y sabéis que son una parte importante en la familia, ¿que sí? No sé, yo los considero ya de mi familia. Una vez entran en casa ya son de la familia. Así que bueno, pues me ha salido este gatito blanquito tan monoso con el pelo ahí medio, no es largo, es medio. Aunque seguramente por aquí lo tenga más largo. Ay, qué bonito. Bueno, chicos, pues nada, me podéis poner en comentarios qué gato os ha salido a vosotros. Y me ponéis también la descripción, ¿vale? De ese gato, de lo que sois, de cómo sois vosotros, que también me interesa leerlo. Y nada, espero que os haya gustado mucho este test. Y si es así, pues eso, no olvidéis darle al like, que sabéis que me alegra muchísimo. Y nada más, guapos y guapas, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, chao.